y es sábado. ¿Algún rumor para celebrar el sábado, Junpei? Te hemos llevado a Tartarus, o sea, estás emocionado por la de la vida. No te acostumbres. ¡Tío! Son 2 días de clase nada más. ¡Qué tontería! Las vacaciones de verano empiezan mañana. Es hora de conocer a chicas monas en la playa. Ya lo hicimos y no salió bien. ¿Sabes? Si lo piensas, tenemos suerte de vivir en los dormitorios. Misuo-senpai, Yucatán y Fuka. ¿Por qué a Fuka no le pones...? Todas están buenas, ¿no crees? Definitivamente. Supongo. ¿Cómo demo queremos ser? Tengo que hablar con Misuro, sí. No se me pase. Definitivamente o supongo. Tal vez. No he fijado. Totalmente ignorantes de nuestro entorno. Como un caballo con los panover. Con las... para no ver en tus alrededores. Definitivamente. Sí, pero... ¿Será duro ser más que solamente amigos? ¿Será duro ser más que solo amigos con ninguna de ellas? Senpai es la chica más lista del colegio y presidenta del consejo estudiantil. Debería ir alguna vez. Pero solo queda con super nerds, básicamente. Con super listos. Yucatán es súper popular, así que probablemente pueda conseguir al tío que quiera. Y eso solo nos deja a Fuka, pero es súper tímida. Tienes que tener muchísimo cuidado. ¡Eh! No le digas a ninguna de ellas que estaba hablando de esto, ¿vale? Nah, que no. ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Para despedirnos el tío este! ¡No! No te echaré nada de menos en mis vacaciones, que lo sepas. Por favor, sentaros. Solved Coagula. Fantástico. ¡Joder! Vuestro profesor... nuestro profesor habitual está enfermo, así que le sustituiré. Le habrás puesto enfermo tú, seguro. Le habrás dado a tomar alguna movida. Las vacaciones de verano empiezan mañana. Eso es lo que pasa cuando te dejas no tener cuidado. Supongo que se ríe así. Hoy os introduciré a la alquimia. Os daré una lección de introducción a la alquimia. Un tipo de magia que se centra en conseguir ganancias o conseguir bienestar, vamos. ¿Os gusta el dinero? Por supuesto que sí. ¿Quién de nosotros no? A mí me encanta la pasta. Es parte de la naturaleza humana querer lo que uno no tiene. No hay forma de librarse de ello. Antes de los días del rey Midas, los humanos crearon una forma de crear oro de elementos base. No fue su sueño tener oro, como el rey Midas, tocando a las cosas. Sin embargo, concibieron una forma de convertir metales baratos como oro y cobre en precioso oro. Eso es alquimia. Sin embargo, su incentivo por crear la ciencia es... ¿Qué? Espera. Ah, cualquiera fuera, maldita sea. Su incentivo para crear la ciencia es seguro que la alquimia ha tenido una influencia significativa en la historia. El concepto de la alquimia se originó en la filosofía griega. Alrededor del 500 después de Cristo... Sí. Fue desarrollada más allá en Arabia. Y se volvió el centro de los estudios alquímicos. Arabia, supongo. La ciencia luego ganó popularidad en Europa también. Un interesante y poco conocido rama de la alquimia fue creada en China, llamada Rentanjutsu. Magnífico. Esto no va a entrar en los siguientes exámenes, no sé por qué estoy ni siquiera prestando atención. Esta forma de alquimia busca hacer el elixir de la inmortalidad en lugar de una receta para el oro. De cualquier forma, la sustancia más importante para la práctica de la alquimia es el mercurio.
o Quicksilver, lo que sea. Se creía que el mercurio podría ser utilizado para crear la piedra filosofal, que en su momento generará oro. Los alquimistas hicieron búsquedas interminables utilizando varios tipos de equipamiento y métodos experimentales. Hoy día, la gente cree que si no fuera por los alquimistas, el ensayo y el error, no habría química, no existiría la química como la conocemos. Pero no hay indicación de que la piedra filosofal nunca haya sido creada. Dios santo, como tenemos a un robot en nuestra base, ya cualquier cosa podría ser. Ya estamos en un mundo de fantasía, entonces estas tonterías tienen algún interés científico. De alguna manera, una de las mayores tragedias en la historia del mundo. Ahora, supongo que el no se haya creado la piedra filosofal es una de las mayores tragedias, lo que tú digas. Ahora la alquimia también ha influenciado a la psicología humana. Carl Jung, entre otros, pensó que la creación de la piedra filosofal está relacionada con la mente humana. Jung, ¿por qué no nos podemos dormir en las clases de este tío? Creo que nunca me han dado la opción. Jung creyó que el proceso de la psicoterapia, supongo, es similar a la forma en la que la piedra filosofal hubiera funcionado. ¡Oh, Dios mío! ¿Te sientes cansado? ¿Me estás diciendo esto ahora? Si nos hemos tragado ya toda la clase. Cierra los ojos por unos minutos. Permanecer despiertos, dormirnos. Joder. Este tío es el más cansino porque te habla de brujas y espíritus y mierdas que no tienen nada de interés. De ningún tipo. Si no me enseñas a fabricar oro, cállate la boca. Quiero clases prácticas, no esta mierda. No tanta teoría, que no vale para nada. Te llenan la cabeza de chorradas. Además, queda un día para vacaciones. ¿Quién va a prestar atención a este pavo? Eso como la gente no está mirando por la ventana y están. Las clases son súper grandes. Los pupitres están súper alejados de la ventana, macho. Tienen muchísimo espacio. Esto aquí no pasaba, estábamos todos pegados. A sobarla. Que te den por culo. Suficiente he tenido de las mamarrachas del tío este. ¡Hey, pues! ¿Tienes un minuto, entrenador? Es la primera vez que te veo. Ya que eres un estudiante de intercambio, probablemente no sepas nada de la competición que está próxima, ¿verdad? Bueno, el 2 de agosto hay un gran torneo. Quiero que compitas, así que empieza a entrenar. Vas a ir en contra de un monstruo llamado Hayase. Pero puedes encargarte de él. Este año no perderemos tan fácilmente. Asegúrate de que vienes a la escuela del 27 de julio al 1 de agosto, ¿vale? Me están dando las vacaciones ya, me las están planificando las vacaciones, pero bueno. Voy a hacer que trabajes como nunca has trabajado antes, así que prepárate. Decides participar en la competición el 2 de agosto. Eso de decides es relativo, pero bueno. Hoy es el final del primer semestre será para esta gente, ¿no? Las vacaciones de verano empiezan mañana. No lo puedo creer. Vamos a hablar con Mitsuru. No se lo olvide. Y a cagar. Aunque ya debo estar genial, ¿no? He descansado. Estoy solamente bien. ¿De qué me ha servido dormirme en la clase del estúpido este? ¿Solo sirve si estás cansado? ¿He dormido para nada? Me alegro. He dormido para mejorar mi salud mental. Ahora he rezado todo lo que tenía que rezar. Tu cuerpo está normal. Maravilloso. No estoy genial, o sea que rezar no me vale. Hay que quedar con alguien. Pensaba que dormir hubiera sido bueno, pero no lo ha sido. Bueno, ha sido bueno, pero no de la forma que pensaba. ¡Anime! Pues, ¿en qué estás pensando? He visto los resultados de tu examen. Buen trabajo. Aquí está, esto es del presidente. O del encargado. Es un premio por
balancear efectivamente, de forma efectiva, la escuela y la batalla. Obtienes, un paquete de cartas de caballero. Estos son buenos para mejorar a las personas hasta niveles insospechados. Y cuando tenga la persona que quiero, empezaré a chetarla con cartas que se va a quedar nueva. ¿Y nada más? Ani, ¿me vas a casa? Vámonos por ahí. Lo siento, estoy ocupada, voy a estudiar un poco. Es el último día de vacaciones. Antes de vacaciones. No, joder, madre te parió. Pero bueno. ¿Con quién quedamos? Hoy no sé si estaba Chandalman, a lo mejor hoy no hay entrenamiento. Tanta tontería de que vamos a ir a una competición y no podemos entrenar el último día. A ver, ¿quién tenemos? Cuatro ojos. Mulata. No sé si en clase había alguien. Creo que no. No me parece ver exclamaciones. Nope. Nadie. Cuatro ojos. O secuestrar chiquillo. O Masterchef. O sea, secuestrar a la chiquilla, ir a ver al de Masterchef. O no sé qué más. No sé quién más puede quedar por ahí. Mulata. ¡Ey! Si tú estás aquí... Ah, no eres el mismo que el chef. Vale, me interesa muchísimo lo que me querías decir. ¿Me lo puedes repetir? Ya es casi las vacaciones de verano. Me solía encantar las vacaciones de verano cuando era crío. Pero ahora es como... va, lo que sea. No me citan tanto últimamente, que te lo crees. En el instituto no estás esperando las vacaciones de verano, no me toques los huevos. O a los abuelos. Es verdad. A ver que su hijo sigue muerto. A ver si podemos convencerle de que en verano vengan al colegio este y, yo que sé, roben el árbol. Antes de que lo derriben. Que lo desplanten y se lo lleven a su casa. Durante el verano, que no va a haber aquí nadie. A ver, que hay muchos votos repetidos. Estoy desconcertado. Creo que había más mulata que otra cosa. Más que cuatro ojos. ¡Mulata! ¡Ey, pues es Kun! ¿Has oído hablar del club en Paulonia Mal, verdad? He oído que hay un monje que va ahí. Incluso bebe y se mete en peleas. No puedo creer que un monje haga algo como eso. Eso es lo que he oído, por lo menos. Fantástico. Recibes información de un monje que frecuenta clubes nocturnos. Esto es lo que tenemos que ir a hacer por las noches. En el club nocturno en Escapade, que por fin podremos ir. Vale, pero ya que estamos, como agradecimiento vamos a quedar por ahí, eso. ¿Quieres pasar tiempo con ella después del cole? Claro que sí, hombre. Bien, vamos a pasarlo bien. Yuko parece feliz. Y parece que no sea genérico. Well done, Burger. ¿Pasas algún tiempo? Vaya por Dios, sí que es genérico. ¿Pasas algún tiempo con Yuko? Siempre vamos nada más que a comer por ahí. Parece que está creciendo. Tu relación podría volverse más fuerte pronto. Esto ha sido un fracaso, pero bueno, ya podemos ir por las noches a ver al monje loco este. Tanaka no es ningún monje, Tanaka aparte está. Pero si no está Tanaka, podemos ir a ver al monje. Ah, por cierto, historia. Jesucristo Superstar, esto ya lo he vivido. Esta escena ya la he vivido. Good evening. I'm glad to see that you're well. Buenas noches, me alegra ver que estás bien. ¿Estamos en el día de la marmota? Esto ya lo he vivido. Deja de ofrecerle granadas a la gente. Esa textura es una puta granada. Accidentalmente he visto que han ganado otro nuevo aliado a sus filas. Es un robot. Es más bien maquinaria. Gracias, Jesucristo. O supongo que es más una mascota que un aliado. Makes no difference to me. No, para mí no significa nada, no es ninguna diferencia para mí. It seems that what you told us before about their intentions was true. Parece que lo que nos dijiste antes de sus intenciones era cierto. How lamentable. Qué lamentable. Now we have no choice but to intervene. Ahora no tenemos más opción que intervenir. It is up to each individual how he will use the strength granted him. Depende de cada individuo cómo utiliza la fuerza que se le ha otorgado. But to erase the dark hour would be denying the very power they possess. Pero borrar la hora oscura sería negar
la propia fuerza que se posee. We cannot tolerate that. No podemos evitar meternos en la vida de la gente, quiero decir, no podemos tolerar eso. Do whatever you want. Haz lo que quieras. Hold it. Espera. What are you gonna do? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te importa? Acaba de decir tu Jesucristo Superstar que cada uno es libre de hacer lo que saca de los cojones con el poder que le ha sido otorgado, ¿sí o sí? I know they asked you to come back. Sé que te han pedido que vuelvas. You're starting to piss me off. Me estás empezando a cabrear. They're going down, you hear me? Vamos a acabar con ellos, ¿me oyes? El pelo lacio le hace que sus palabras tengan más relevancia. And if you're on their side, then you're going down too. Te peinas así en serio todos los días y estás dando lecciones a la gente de nada. Y si te vas a unir a ellos, tú también acabarás como ellos, vamos. Like I said before, it doesn't concern me. Como ya he dicho antes, no me incumbe, no me concierne. Hola, tú no estabas aquí antes, pero así. Mi nombre es Ken Amada. Estaré aquí durante una temporada. Claro, las vacaciones de verano técnicamente empiezan hoy, es verdad. Bueno, mañana, pero ya por la noche prácticamente han empezado ya. Voy a alejarme, voy a estar fuera de... No voy a meterme en medio de nadie, así que no te... No, ignórame, vamos. No me prestes atención. Como voy a estar yo a mis cosas, no me voy a meter en la vida de nadie ni nada. Tampoco hace falta que literalmente te quedes aquí en el rincón, chiquillo. Pues dices, San, mi nombre es Ken Amada. Encantado de conocerte. Me acabo de mover al dormitorio, así que pasaré aquí el verano. Bien, ¿algo más? Pues dices, San. Sí, sí, no, lo mismo de antes. Fantástico, buen trabajo, crío. No puedo esperar. ¿Por qué hemos metido...? Vale, un momento. No tenía problemas. No tenía problemas con meter a un chiquillo que a lo mejor tiene el potencial o no tiene el potencial, ¿vale? Dentro de un dormitorio con el resto de gente que utilizan personas, pero... ¿Las condiciones no han cambiado un poco desde que hicimos la promesa de que el chiquillo se iba a venir aquí? ¿Desde entonces? O sea, quiero decir, tenemos un robot en casa. Tenemos una robopilingui. A lo mejor... ¿No es el ambiente más adecuado para el chiquillo? Los datos... referentes a nuestro nuevo residente, Ken Amada-san, han sido grabados. Soy capaz de comunicarme con él en cualquier momento, ¿vale? Mejor no. Por favor, permíteme hacerlo. No, empezaré a sospechar cosas raras, tío. Todavía no se puede pasar como una humana ni de coña, vamos. Se ha movido al dormitorio, pero todavía no es un miembro de SES. No le hables de nada que tenga que ver con sombras. Ya, vale. Sí, a mí, vale, pero el robot, ¿quién cojones sabe? No tiene la lógica de un humano. No sea tan malo. Solo intenta llevarte bien con él, ¿vale? Polleces, vale. Si a mí el chiquillo no es el problema es el robot. Ken. No sé lo que es, pero hay algo sobre él. Tal vez sea más maduro que yo. ¿Qué piensas? Definitivamente, pero bueno. Espero que Ken-kun no se vea envuelto, no se vea metido en esto. ¿Qué te lo crees tú? No, no se involucrará en absoluto en esto de las personas. Oh, estoy aliviada, gracias. Ahora que te he mentido descaradamente, puede que esté involucrado eventualmente. Es cierto. Y Kisuku-san dijo que tenía el potencial. Bien. Puntos suspensivos. Buena conversación. No puedo esperar a hablar más contigo. ¡Vámonos por ahí! ¡Dev, juerga! Y creen al chiquillo. No podemos ser menos. Tenemos que secuestrar a la chiquilla e introducirle a toda la panda. Eventualmente. Paulonia. A ver quién está disponible hoy. A ver qué te ha traído mi inversión. Aunque honestamente podría importarme menos. ¡Ey! ¡Oh! Aquí estás. Te he estado buscando con muchísimo entusiasmo. Tengo algunas noticias desafortunadas referentes a tu inversión. Las cosas no están yendo tan bien como planeadas. Todavía tiene el potencial de sacar beneficios, pero requeriría unos 10.000 yenes adicionales para volver a poner las cosas en rumbo. Si estás dispuesto
a incrementar tu inversión? ¿Estás dispuesto a incrementar tu inversión por esta cantidad? Por supuesto, Tanaka. No lo dudes. Y todo lo que quieras. 10.000 yenes. Momentito. Estaremos en contacto una vez que tu fortuna haya sido... Ya tenga la fortuna y toda la movida. Vale. ¿Qué he venido a hacer aquí? Además de hablar con este... Voy a ir a Escapade a ver si está ya la movida de Escapade. No he cumplido ninguna otra misión, ¿eh? No. Vamos a Escapade. Y lo del gato, sí. Tal vez debería ir a ver al gato algún día que la puñetera misión ya está el gato sin comer otra vez. Aquí está el monje. Estupendo. Voy a mirar si tengo comida para el gato un momento. Para mañana, tal vez. Super caro. Tengo dos. Estamos apañadísimos. Buenos días. ¿Dónde está mi bebida? El monje con ojos vagos está bebiendo. Has conseguido sacar suficiente coraje para hablar con él. Esto es una... Necesitas coraje para hablar con él. ¡Bebida! ¿Dónde está mi bebida? No tengo nada que decirte. No tengo nada que decirle a nadie si no es sobre mi bebida. Vale. Camarero. Una de estas para el monje. ¿Qué es una bebida? Eres menor de edad, ¿verdad? Ah, es para el monje de arriba, ¿eh? Ya veo, en ese caso, ¿por qué no me haces un favor primero? Puedes ir y coger la orden de todo el mundo. Soy menor de edad. Eso es, me estás empleando como... ¿Esto es trabajo a menores de edad? ¿Y me vas a dar bebida porque te he dicho que me la ha pedido el monje? ¿Sí, eso? Le llevaré una bebida al de arriba. Ah, vale, no me vas a dar la bebida a mí directamente, gracias. Menos mal. Vale, ¿tú qué quieres? Aunque estás en la puta barra. No quiero la fortuna, gracias. ¿Alguien? Empecemos por aquí, lo más lejos. ¿Estás cogiendo órdenes? Vale, ¿puedo...? ¿Una margarita? Vale. ¿Cómo me siento? Mierda, tenía que haber mirado mi horóscopo para saber cuál es mi bebida de la suerte de hoy. Tal vez un martini de manzana. Nah, demasiado amargo. Un té oolong. Suena bien. No, espera, es aburrido. ¿Qué tal un Bloody Mary? Vale, fantástico. Ya no me acuerdo de nada. Margarita, Bloody Mary. ¿Qué quieres? ¿Estás cogiendo órdenes en ese caso? Tráeme un... ginebra. He cambiado mi idea. Tráeme un té oolong de estos. De puta. ¿Estás tratando de ligar conmigo? Oh, está cogiendo órdenes. Vaya. Un destornillador. No, espera, un margarita. No. Quiero mi... lo que te pedí originalmente. Un destornillador. Destornillador. No me acuerdo. Bloody Mary. Margarita. Oolong té. Vale. Un té oolong. ¿Has cogido la orden de todo el mundo? Por supuesto. ¿Qué quiere la que se está sentando al fondo? Bloody Mary. ¿Qué tal la chica que está de pie enfrente de la silla? Margarita. Ya veo. Y la que está bailando, la chica. El screwdriver. Y el tío de ahí, ¿qué es lo que quiere? ¿A quién le importa? Theo Long. Ya veo. Vale, empezaré con las bebidas. Tienes la... has tenido bien la orden de todo el mundo. Gracias por la ayuda. ¿Qué era lo que querías? Ah, sí, una bebida para el monje de arriba. Supongo que querrá brandy otra vez. Ah, por favor, llévaselo. Ah, ¿por qué no? Tenemos un brandy, me voy. Vamos a emborracharnos por ahí en el parque. Ah, qué lástima. Le dices al monje que pediste algo de brandy. Eso debió impresionarle, porque empezó a hablar contigo. Pareces... increíblemente joven, chico. ¿Todavía estás en el instituto? ¿Qué están pensando los empleados de aquí cuando te han dejado pasar? Bueno, ya que me has traído una bebida, pretenderé como que soy tu padre y así no te echarán de aquí. Bueno, venga, chico, siéntate. Teniendo que mirar para arriba todo el rato está haciendo que me duela el cuello. Así que querías ver... ¿Dónde pasan el tiempo los adultos, eh? Bueno, no te preocupes. En 2 o 3 años serás suficientemente viejo para poder estar por aquí sin supervisión. Solo... relájate, chico.
Tendrás la edad legal antes de que lo sepas. No hace falta apresurarse. Actuar con un adulto solamente te hace parecer más crío. Supongo que suena gracioso viniendo de un bebedor de alcohol y fumador de cigarros, de un monje bebedor de alcohol y fumador de cigarros como yo, ¿eh? ¿No sabe bien el alcohol? ¿A qué saben los cigarros? Sabe a gloria. ¿Sabe bien el alcohol? ¿A qué saben los cigarros? Sabe a mierda. Las objetos de las armas doradas... No tengo prisa porque tengo que sacrificar una persona para ello, o sea que me las puedo guardar el tiempo que me haga falta hasta que tenga mejores personas que pueda sacrificar para hacerme mejores armas. O sea que por eso no tengo prisa. Por lo de las armas doradas. O los objetos de los estés dorados. La pregunta es, dame un poco. Alcohol. Algunos dicen que sí. Yo solo bebo para emborracharme, me hace sentir bien. Pareces optimista por el futuro. Bueno, no te levantes los ánimos, no tengas esperanzas demasiado altas, crío. Entonces no serás... No lamentarás cuando las cosas no salgan como quieres. Porque cuando tengas que fumar y beber solamente para pasar el día... No te pareces a esos punkis que ves corriendo por ahí estos días. No puedo decir lo mismo de mi hijo, sin embargo, ¿eh? Todo el día siendo detenidos por la policía para interrogarles. Voy a recordar tu cara, crío, y la próxima vez que vengas aquí voy a tener que echarte a patadas, ¿lo entiendes? Ahora eres súper amigo del monje. Ahora eres conocido del monje. Y rompes una botella y una voz misteriosa suena en tu cabeza porque tienes una nueva relación de estas, como se llamen. Y hemos desbloqueado la arcana de... ¿La torre? Sí. Ahora tendrás nuestra bendición cuando quieres hacer personas de la arcana de la torre. Has establecido un nuevo enlace social. Te está entrando sueño. Bueno. Yo creo que ya has tenido suficiente. Vete a casa y no vuelvas. Decido volver al dormitorio.